primera entrevista se dio algo muy particular que nunca se nos da, y es, ellos nos pidieron una casa que sea muy simple, que sea un cubo, una figura geométrica muy simple que se simbolice con un cubo, y que ese cubo a su vez sea complejo en sí mismo, que sea un lugar de exposición de sus obras de arte, que es lo que a ellos les apasiona. Y a raíz de eso es donde nosotros desarrollamos el proyecto de la casa. Teníamos puntos muy claros en dónde desarrollar el proyecto. Una morfología, un cubo simple, que a su vez sea complejo. El material, que tenía que ser hormigón a la vista. La privacidad, donde la casa se tenía que cerrar al frente y abrirse al contrafrente. Y algo fundamental, el lugar donde está implantada. Esta casa está implantada en un barrio en Nordelta, donde tiene entrada directamente del río Luján. Tanto en el exterior, por la parte del contrafrente de la casa, como así por el frente, pero a modo de canales, que se van peinando y van teniendo las visuales. Eso fue lo que nosotros también nos daba, cómo implantamos un cubo simple y complejo en sí mismo, en un lugar de hormigón a la vista, en un lugar donde está rodeado de río, donde tenía que ser cerrado adelante, abierto hacia el exterior, en contrafrente, para poder contemplar todo el canal del río y también incluyendo que podía estar el barco de ellos parado en el jardín de su casa, amarrado en el jardín de su casa, ya que tiene la entrada del río. Pensamos esta casa como un objeto muy pequeño, cúbico, compacto, que a partir de ahí se le van haciendo sustracciones y adiciones. En el frente se le adiciona como una cajita suspendida que está volando toda de vidrio, porque ahí se nos generaba que el programa de la casa también era simple, era una habitación principal, la máster, con una habitación para la hija. Y tienen dos hijas, o sea, tenía que haber dos habitaciones para la hija, una habitación de huésped y la máster. Una de las hijas ya no vive más con ellos, la otra sí. Entonces dijimos, bueno, las habitaciones principales dan al contrafrente y miran el río, que es la situación ideal de la casa. La hija que vive con ellos y la máster. Y la hija que no vive con ellos nos quedaba, porque no nos daba la superficie, en el frente. Para no sacar la importancia a esa situación, decidimos hacer esto. Esa habitación que daba al frente tenía que tener también, teníamos que lograr que tenga la misma capacidad visual, espacial que tenían las otras. Y como tenemos la situación que a modo de peine, desde el frente, se ven los canales del río, que donde en esos canales iban a estar los barcos estacionados y la visual que hay iba a ser muy importante, decidimos con este criterio de sustracciones y adiciones, esa cajita que te comentaba en el frente, como poner esa cajita de vidrio, que esa cajita de vidrio es la expansión de la habitación de una de las hijas, la que no es permanente. Y lo pensamos como una cajita de vidrio que sale con el criterio de, es todo un vidrio, a ellos, a toda la familia le gustó mucho lo que es la cultura, leer, meditar. Entonces creíamos que ese espacio lo sientas fuera de la casa, que estaba suspendida en el aire a 3 metros de altura contemplando todo el canal del río Luján que ingresaban al barrio en el interior de su estación, pero como que se sintiese afuera. Por eso esa cajita de vidrio que sobresale como 80 centímetros, 1 metro de los límites de la casa,
Nos imaginemos a ella leyendo contra el vidrio y mirando los laterales de la casa, el río, y poder contemplar toda esa situación. Como la casa, desde nuestra idea de pensamiento, también tiene esa poética de la cultura que ellos nos demostraban. Frente de la casa da al este, el contrafrente da noroeste más o menos, está media cruzada, pero como si fuese un oeste. Eso nos permitía que al atardecer a ellos les gusta mucho la iluminación y no querían usar cortinas en la casa. Nos entra la luz y si usamos un screen como que tamizara el sol directo, pero que la luz ingrese, que la casa sea luminosa. Entonces tenemos ese ingreso del oeste, que es donde da el río, en todo el contrafrente. Y por el lugar donde está, la fachada sur es muy fría y es muy ventosa, porque al ser un barrio muy descubierto, con el clima de hoy es bastante hostil el sur. Entonces, en el sur es donde nosotros implementamos el servicio de la casa en planta baja. Y en la planta alta, ahí pusimos la habitación principal, e hicimos este sistema de rajas. Estas rajas tienen la particularidad que solo no se ven en la fachada, pero también continúan en el techo. Esa continuación desde el techo no era algo solo meramente formal, sino también está pensado para que puedan recibir ese sol y el calor de la orientación norte, del sol cuando está arriba de la casa, porque si no solo tienen el sur. Está ubicada solo la habitación principal como para controlar las visuales laterales por lo que tiene en ese sector la casa, y además para tomar esa situación la aprovechamos y tomamos con las rajas en el techo el asolamiento del norte. Eso también nos permitió a su vez la poetisa de los propietarios de tener un jacuzzi y poder mirar las estrellas, que era un requisito de estar bañándome y poder mirar el cielo, y eso lo conseguimos con estas rajas. Que el baño principal es el que da al frente y tiene una raja, que esa raja está compartida en la ducha, entonces están duchando y pueden ver el cielo. Lo mismo pasa en el vestidor, mientras están cambiando pueden ver el cielo y el exterior y estar siempre en relación con la naturaleza. Dentro de la habitación principal está incorporado el jacuzzi y justo arriba del jacuzzi hay otra raja, que esa raja les permite estar en el jacuzzi y poder contemplar tanto el cielo como el río, porque ahí la casa hace un quiebre y se puede ver también el río. El objetivo es que siempre tratemos de ver al río lo más que podamos. Esa es la lógica conceptual de la casa. Cuando empezás a armar una estructura de distribución de planta, decís, ¿y ahora dónde vamos a poner la escalera si tiene que estar todo libre? Entonces nos imaginemos una escalera que sea también parte de la escultura de la casa, que no sea un elemento más con la función de subir y bajar, sino agregarle este valor de, bueno, estamos trabajando en hormigón, tenemos la capacidad de generar vuelos, de generar situaciones diferentes. Usemos la escalera también como un elemento artístico, que sea una obra de arte y que cuando terminemos la casa nos digan, estamos viendo nuestras obras de arte dentro de otra obra de arte que es la casa que generamos.
así pensamos la escalera. Entonces entras a un espacio a doble altura donde te encontrás con una escalera que tiene dos niveles porque llega hasta la terraza, y toda una escalera que le dimos como un vuelo. Y toda la planta baja gira alrededor de ese espacio. Y no nos sirve para separar el acceso del resto de la casa y generar ese despegue de situaciones diferentes, pero también es parte de la ambientación del lugar. Todo obviamente en hormigón a la vista, completamente micropiso en la escalera para enfatizar esa situación. Y para lograr más aún esa situación de que tenía que ser ese espacio despojado, que no queremos ver puertas, no queremos ver nada, todo el servicio lo ocultamos a través de un tabique de madera donde se simulan las puertas. En planta baja uno parece que dónde está la puerta para ir al baño, dónde está la puerta para ir al lavadero, no se ven. Jugamos con ocultar atrás de un tabique de madera, disimulando esa situación, y que solo quede el área pública libre. Es lo único que se ve en la planta baja. Y para cerrar la planta baja, jugando con este tema de sustracciones, en la cara derecha que tenemos el norte, para ingresar luz y que solo el único elemento de iluminación no sea el contrafrente, hay como una sustracción de lo que te hablaba antes del volumen arquitectónico simple, y se empieza a complejizar a partir de adiciones y sustracciones. Se sustrae con una forma amorfa en el lateral izquierdo, y esa sustracción se mete hacia dentro de la casa con el criterio de incorporar el verde a la casa. Principal la habíamos pensado resolver no como una gran puerta, sino como era una gran raja de madera que partía el volumen pesado de hormigón en dos. Romper con la simpleza de la figura y jugar con sustracciones y adhesiones de la pieza geométrica principal, hacer una intervención, partir el hormigón, romper la continuidad de esa pieza de hormigón y ahí generar la abertura de la casa. La idea principal era generar como un tajo central de madera, cambiando la materialidad, y que ese marcara el acceso. Si no, se perdía el acceso entre toda la masa de hormigón. No se iba a leer cuál era el acceso. Y principalmente nunca se nos ocurrió hacer una puerta de 7 metros de alto. Pero en esas decisiones que contábamos que a través de la obra se iban haciendo algunos ajustes y se tomaban, se termina resolviendo y tomando alguna otra decisión, esa fue una de ellas, donde al tener ya toda la estructura parada, donde la escalera habíamos logrado que volara como pretendíamos y se notaba esa monumentalidad del espacio en doble altura del acceso, la escalera, un día enfrente de esa situación nos planteamos la situación de decir, ¿por qué la puerta no se abre solo en una hoja? Con la madera, con la misma madera que resolvimos toda la casa, que es una madera que se usa para barcos, que se llama timbó, resolvimos la puerta. Por eso también se ve que es una estructura de trabado, las maderas que jugó en el diseño de la imagen de la puerta, y siempre lograr rusticidad y la pureza del material, tanto en el hormigón como en todos los materiales que se usaron en la casa. Entonces se notaba la naturalidad de la madera y la impronta de poder lograr la apertura de la puerta.
A eso después se le sumaba cómo se iba a abrir la puerta, qué mecanismo de cierre tenía, a lo cual adoptamos con unos electroimanes y huella digital, haciendo una apertura electrónica de la puerta, porque era, la puerta tiene 15 centímetros de espesor, pesa 700 kilos más o menos entre la estructura metálica y la madera. Entonces, para que ese portal se pudiera abrir, tuvimos que adoptar una nueva manera de pensarla. Y bueno, finalmente, con electroimanes y un sistema de apertura con huella digital, resolvimos la apertura de la puerta y logramos que la puerta se pudiese abrir completa, generando así esa raja que antes también lo potenciaba la puerta en madera cuando está cerrada. Esa misma sensación se genera, pero a la inversa. Cuando la puerta está abierta, se genera un vacío que es como que se marca mucho más esa discontinuidad del material, de los volúmenes, del hormigón. La iluminación de la casa está pensada, se pensó en conjunto también con todo el diseño. O sea, la iluminación es parte de la arquitectura de la casa, porque muchas de las situaciones y las sensaciones que quisimos reflejar de la estructura de la casa se logra también a partir de la luz. Más que nada, siempre partimos de un cubo simple como figura geométrica de hormigón, y en lo que eso genera como imagen era un volumen muy pesado. Entonces quisimos desafiar esa situación y exponer y contrarrestar un volumen tan pesado de hormigón implantado en el terreno. ¿Qué pasa si está suspendido, iluminado por abajo, y logramos esa situación de despegarlo del piso y como que esté flotando? Entonces, a partir de la iluminación, generamos esa sensación de que la casa está suspendida en el aire, un volumen macizo de hormigón pesado. Lo contrastamos con la liviandad de que puede estar suspendido sobre el pasto, y todo eso logrado por la iluminación que le dimos en toda la parte inferior de la casa. Como idea general, tenemos una pieza de hormigón que no trabajamos como iluminación en sí mismo al hormigón, sino al contexto, pero desde el interior hacia afuera, generando que toda la vida que tiene esa casa en su interior sale por todas esas sustracciones y terminan dándole como el envolvente de iluminación y el recorte de la silueta de la casa. La construcción de la casa creo que fue un gran desafío en todos los puntos de vista. Hubo que resolver distintas situaciones, desde lo que es las instalaciones a cómo íbamos a pensar el llenado del hormigón, en las etapas, con los tiempos que teníamos de trabajo en el barrio, que es un horario reducido, es de 8 a 5, También tenemos restringido el ingreso de la cantidad de hormigón que entra por camiones. Entonces, teníamos una llenada de 40 metros cúbicos y se entra de a 4 camiones. Y aparte, al serlo de 4 metros cúbicos, se entra con pocos camiones. Al serlo tan en etapas, teníamos que pensar cómo se cortaba el hormigón para que no cambie el color en el próximo llenado. Y entonces, cada etapa de la casa nos hizo pensar más de una vez y repensar cómo se iba a llevar a cabo. Pero creo que eso nos hizo programar un poquito más las situaciones, poder pensar, decir, bueno, cómo vamos a partir, en cuántas etapas se va a hacer el llenado de hormigón de la casa. El resumen de eso es que sí, hubo que pensar desde el llenado del hormigón hasta cómo iba con las instalaciones, cómo se cruzaban, cómo convivían, aparte, los gremios que generaban esas
las instalaciones, el hormigón, electricidad, plomería, aire acondicionado, conjugar en el mismo momento la instalación de todas esas actividades para que el día que se tiene que llenar con hormigón, todo eso esté listo. Casa necesita un hogar porque les encanta el fuego. Son de esas familias que empieza el invierno, se prende el fuego y se apaga cuando termina, más allá de que tenga todas las comodidades de piso radiante y demás, pero el fuego es muy importante. Entonces nos ideamos algo muy plástico, una cinta de hormigón que va tomando distintas situaciones y en partir de eso es cómo se va moviendo. Esa cinta de hormigón nos de repente está arriba y nos arma el hogar, baja y nos genera la situación y nos contiene la cajita de cristal donde se mete el jardín adentro de la casa, vuelve a hacer un quiebre y nos genera un lugar de apoyo y una biblioteca o como un escritorio para la casa. Entonces, con el mismo criterio del arte, el hormigón, los materiales, generamos una situación de resolver todo ese lugar que necesitaba la casa, pero siempre manteniendo la misma idea. Como remate de la planta baja, tenemos el sector cocina, que la cocina también lo veamos como un mueble que esté suspendido, una isla, algo suelto en ese espacio, y que no pensarlo con el concepto acá está la cocina, sino es un mueble que rompe con los esquemas de toda la monotonía del hormigón, porque es laqueado blanco con vidrio negro, buscando, acá tenemos lo diferente de la casa. Esto es lo que agregamos por fuera, son elementos que están sueltos, pero tienen función de cocina y nos resuelven esa situación y nos hacen el quiebre y el corte de toda la rigidez de la estructura de la casa. La Casa Picasso para nosotros fue, en el estudio, un quiebre en el sentido que fue la primera casa que resolvimos todo con hormigón. Siempre uno dice, es el diseño soñado. No es normal hacer una casa completamente de hormigón y teníamos la posibilidad de desarrollar eso que tal vez uno siempre quiere hacer. Eso sumado a la relación que se generó con los propietarios en lo que ellos querían plantear de la casa y los gustos y su pasión por el arte y que querían que su casa sea ese centro de exposición de sus obras de arte, todo eso creo que conjugó en pensar y desarrollar una casa en la cual está mezclada con el desafío desde lo profesional, desde lo intelectual por poder materializar eso que habíamos pensado en un escritorio de trabajo y con la culminación, decir, logramos eso que alguna vez, no sé, pensamos, se materializó. Tenemos la particularidad que la maquetita de la primer reunión es igual a cómo está la casa. Entonces tenés como que no sufrió modificaciones. El proyecto original hoy es la casa terminada. Creo que eso es una gran satisfacción. Y al remate de la casa es que la hicimos participar en un concurso internacional y por suerte salió premiada como mejor casa de toda América, mejor casa de Argentina y quedó nominada entre las 4 mejores casas del mundo por el Property Awards. Y eso fue como el broche final de la casa.